quiero hablar con una concejal del Ayuntamiento de Valladolid, que conoce a León de la Riva, es concejal de Izquierda Unida y se llama María Sánchez. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, en primer lugar, para empezar con lo último, ¿le parece suficiente las disculpas que ha hecho públicas esta mañana León de la Riva o no? Evidentemente no son válidas porque él ha venido a decir que estaban sacadas de contexto. Por lo menos todavía tenemos oídos para escuchar y sabemos que le hicieron una pregunta y él respondió lo que respondió. Quiero decir, ahí no hay contexto que valga. Le preguntaron por unas violaciones y él respondió de la manera que lo hizo. Luego lo veremos aquí en El Rojo Vivo. Es verdad que este alcalde reincidente, porque tiene una forma de hablar, pues que la verdad es que muchas veces deja mucho que desear. No sé si ustedes... primero, si uno se acostumbra a todo allí en el Ayuntamiento de Valladolid y si van a tomar alguna medida una vez que han escuchado estas palabras del alcalde en torno a los ascensores y las mujeres que se arrancan cosas. Hombre, uno no se puede acostumbrar a este tipo de declaraciones y menos cuando vienen de un cargo público y en este caso el alcalde de Valladolid. Hay que decir además que esto no es una cuestión aislada porque, por ejemplo, las políticas de violencia de género y de igualdad en el Ayuntamiento de Valladolid han sido recortadas brutalmente en los últimos años, es decir, que es algo que se acompasa a las políticas que hacen en este ayuntamiento. Y sobre todo sí que quería comentar una cosa que he estado escuchando antes del debate, que se estaba hablando de la cuestión de si las mujeres podemos ir solas a las 6 de la mañana por la calle. Y bueno, lo que le venimos a decir también desde Izquierda Unida es que sí, las mujeres tenemos que tener cuidado y nos tenemos que cuidar de nosotras mismas porque él, por ejemplo, va con escoltas por la calle a las 4 de la tarde. Es algo que no se entiende y no puede haber una dejación de funciones en este ámbito del alcalde de Valladolid. Como Izquierda Unida lo que vamos a hacer es, evidentemente, llevarlo al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid y al Consejo de la Mujer, porque esto no se puede tolerar. Recordemos, nosotros ya hemos pedido la dimisión de este alcalde por varias cuestiones, porque hay que recordar que está imputado por desobediencia en los tribunales y, por tanto, vamos a seguir pidiendo su dimisión porque una persona de estas características ha pasado su tiempo. No es el momento para que gente así nos gobierne. María, pues gracias por haber estado con nosotros en El Rojo Vivo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. A ver, se me acumula. ¿Todos queréis hablar? Yo creo...